La fiebre de la cabaña comenzó a utilizarse a principios del siglo XX para describir los efectos en la salud mental de todos aquellos que pasaban mucho tiempo aislados en casa, bien por las condiciones meteorológicas adversas o bien aquellas personas víctimas de un secuestro. Después de la cuarentena se rescata esta idea para acuñar el síndrome de la cabaña. No es un trastorno de salud mental en sí, sino que son una serie de signos y síntomas que estamos observando ahora a raíz del confinamiento que hemos tenido. La característica principal es un excesivo miedo a salir, a volver a nuestra rutina, a la exposición social. Por ejemplo, a nivel cognitivo podemos tener un déficit de atención, menor capacidad de concentración, también podemos tener un aumento de nerviosismo, hiperventilación, taquicardias. Hay sintomatología relacionada con la depresión, sentimientos de tristeza. Falta de motivación, también alteraciones en el patrón del sueño. Según el enfermero especialista en salud mental, esto ocurre detrás de una etapa de aislamiento social prolongado, en el que el organismo se ha adaptado al contexto y ahora tiene que volver a la rutina habitual. Todo el mundo es sensible a padecer los síntomas relacionados, pero hay un matiz. Se ha observado que el perfil más vulnerable para sufrir esta serie de síntomas son las personas que han vivido solas o que han tenido mayor aislamiento social durante el confinamiento. No por haberlo pasado peor durante el confinamiento significa que vayas a sufrir un síndrome de la cabaña. De hecho, no se ve relación tampoco con la gente que haya tenido más cerca el virus o haya estado en contacto con el COVID o gente de su alrededor. No se ve que, que estas personas tengan ahora más sintomatología de este tipo. Las personas que acuden a su consulta relatan síntomas relacionados con el síndrome de la cabaña, pero esto no implica que estén atravesando este cuadro. Pero, ¿de qué manera puede ayudar a Enfermería? Bueno, en Enfermería nos dedicamos a ser los educadores sanitarios por excelencia y Enfermería tiene... Consejos y tiene habilidades y tiene capacidades para ayudar en este tipo de cosas. Lo primero que deberíamos hacer es hacer una exposición gradual a la situación. ¿No? Además, eh, si el hecho de hacer esta exposición ya nos resulta estresante, relacionarlo con una, con una actividad que a nosotros nos resulte agradable hace que sea mucho más fácil que la queramos volver a repetir. Por ejemplo, que salgamos a tomar el sol a la puerta de nuestra acera, a la puerta de nuestra casa, o que demos un pequeño paseo. Si relacionamos las situaciones con factores que nos resultan estresantes, no queremos volver a hacerlo. Otra cosa que podemos hacer es, es verdad, estamos bajo una situación de riesgo, entonces seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias con el uso de mascarillas, con el distanciamiento social, esto nos puede dar una sensación de seguridad ¿no? y que sintamos que estas normas nos ayudan a, a tener menos miedo a a salir a la calle y por supuesto si vemos que esto se agrava en el tiempo se continúa en el tiempo o esta sintomatología se agrava buscar ayuda ir a nuestro médico de cabecera que nos puede derivar a las unidades de salud mental si en, en caso de que lo necesitásemos el hecho de no salir de casa trae consigo efectos negativos en nuestra salud por la parte física y también psicológica el sedentarismo tiene muchos efectos negativos el aumento de peso el mayor riesgo de tener enfermedades coronarias el riesgo de tener diabetes tipo 2 y a nivel mental, el que prolonguemos durante mucho tiempo esta sintomatología negativa, esta tristeza, esta falta de motivación, nos puede llevar a sufrir una depresión. Ni seguir aislado ni sobreexponerse al contagio. Salud Mental en esto mantiene que se tiene que seguir siendo cauto. No se puede decir a la gente no tengas miedo cuando hay que tener respeto. ¿no? Eh, tenemos que continuar siguiendo las medidas de seguridad haciendo caso a las autoridades sanitarias y de momento no estamos viendo casos graves de síndrome de la cabaña. Enfermería ha sido la primera barrera contra el COVID-19 y tiene mucho conocimiento sobre un virus todavía desconocido en su totalidad. En segunda línea de batalla, Enfermería sigue ahí, dando consejos, como en este caso, contra las secuelas psicológicas que deja este virus.